Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. ¿Cómo está, comadre? Muy bien, ya con ganas de que empiece el partido. Pues sí, comadre, fíjese que va a jugar Correcaminos contra Delfines. Ay, sí, contra los Delfines. Aquí no hay alberca en este estadio como para que anden jugando ahí todos. Tan chistos, sí, ojalá y los hagan chuchis. Pues sí, ¿qué es eso? Chuchi, en ese rollito de chuchi. Ah, sí. ¿Al delfín? ¿Ya ves que es delfín? No entendí, comadre, pero pues vamos a preguntarle a la gente, pues, ¿quién piensan ellos que va a ser el máximo goleador, ¿no? ¿Cómo me parece perfecto, pues Irijillo. Vamos. Oye, compadre, ¿tú quién crees que va a ser el mejor goleador del Correcaminos? No sé. ¿Quién? No sé. Ah, yo pensé que no sabía. Ah, yo pensé que era un dulce. Sí, yo también. No, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, ¿y qué piensas acerca de Nicolás Bravo? ¿Quién es ese? Nicolás Bravo, el jugador que anda ahí en Correcaminos. No anda nadie así. No, entonces ¿cómo se llama? Nicolás Saucedo. Ándele, Saucedo, sí. Oye, ¿y cómo ve el desempeño de Bobby Pulido en el partido? Ese. Armando Pulido. Bobby se llama, ¿no? Pues yo nomás sé que anda desvelado. Entonces es Armando Pulido. Oye, bueno, ¿y cómo la ves? Pues bien. ¿Bien? ¿Está guapo? No, hombre. Mi cariño. Entramos con unas aficionadas bien acá. Comares, ¿cómo andan? Comare. Volteé para la cámara, con. No se nos... Mire, me ando cayendo. Le digo, oiga, comare, nada más quiero hacer una pregunta. Una pregunta nada más. ¿Quién cree que va a ser el máximo goleador? Ni idea. ¿Quién? Ni idea, ¿sabe quién jugará con ese? ¿Cómo se llama? A ver, no. Un jugador. No sé. Bueno, díganos un pronóstico de perdido. Va a llover, A ver, compañerita, ven para acá, nada más hace un ratito. Bueno, ni un 3-2, nada. No sé. Entonces, ¿cuánto cree que van a quedar? Ni idea. Entonces, ¿qué anda haciendo, comadre? Vámonos. A ver, ¿quién cree que usted que va a ser el máximo goleador esta noche? Es Chicharito. ¿Chicharito? Válgame, pero ese no van del atún. Ah, bueno. Oiga, compadre, ¿y qué tal? ¿Usted sí sabe acá del Correcaminos o no? No. Pues chale, yo le iba a preguntar sobre Nicolás Bravo. Ah, no, ¿quién es ese? Pues Nicolás Bravo, el que anda ahí de goleador. No lo conozco. Pues chale, bueno, compadre, muchas gracias. Compares, ¿cómo andan? Bien. Muy bien, oigan, les queremos hacer una pequeña preguntilla. ¿Cómo ven, sí? ¿Quién va a ser el mejor goleador del Correcaminos en las fechas máximas? Nico Saucedo. ¿Quién? Nico. Nico Saucedo. Oiga, ¿y qué tal el desempeño de Pulido, Bobby? Pues 2-2. ¿2-2? Como que le falta poquillo, pero bueno. Le falta poquillo, sí, porque el otro es cantó desafinado, ¿no? Sí, andaba desvelado. Desvelado, ese Bobby Pulido. Oye, ¿y qué tal el pronóstico de este día? Unos 3-1. ¿3-1? No, pues, unos 5-0. 5-0, ay, cuela, ¿no? ¿Y usted, compadre? 3-1. ¿Cómo ve, compadre? Muy bien, y el desempeño de Pulido, muy bien, el Bobby Pulido, porque canta bien chido. ¿Verdad que sí? Buenas tardes, señor compadre, ¿cómo anda usted? Bien. Muy bien. ¿Qué onda? Oiga, le queremos hacer una preguntita acerca del Correcamino. A ver, dígame. ¿Cuál es, comadre? ¿Quién va a ser el máximo goleador de esta noche? Saucedo, Nico. ¿Saucedo? Sí. ¿Y cómo se llama? Nico Saucedo. Nico, yo conocí a Nicolás Bravo. No, ese es otro. Es otro. Es una calle, ¿verdad? Bueno. Oiga, ¿y de Pulido cómo anda? Anda bien, bien. Anda bien. ¿Cuál de los dos? Pues el Bobby, porque el otro me dijo que andaba desvelado. Está bueno. Órale, muchas gracias, compadre. Compadre, ¿qué trae ahí, compadre? ¿Qué es eso? Cerveza, compadre. ¿Cerveza? Pero yo soy compadre. ¿Y que yo soy que tu compadre? Ah, ok. Ah, bueno. Estamos. Oiga, hasta yo creo que me puso media ebria, compadre. Oiga, compadre. Ay, compadre. Oiga, compadre, ¿qué onda? ¿Viene a ver el corre o qué? No, me voy a ver los delfines. ¿Viene a ver los delfines? Sí. Oye, ¿usted cree que los delfines vayan a la NFL? Pueda que sí, puede que no. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son delfines? ¿De dónde? De Miami. Sí, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ah, pues sí, me dijeron que de Miami, los delfines de Miami, sí, que juegan de fútbol americano. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Pues la verdad no sé, ustedes. Pues ¿de dónde vienen? Válgame, creo que ya me puse en contradicción, cabrón. Pero, a ver, o sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Sabes? No, pues yo no sé. Yo también, me voy a ver a dónde son también. Ah, ok. Vengo a investigar de dónde vienen. Ah, mire. Y ahora, compadre, ese nomás. Está reportero. Su cheve. 007. 007, no, es el marcador para los goles. Por poquito, 008. Trae todo el flau. Trae todo el flau. No, y soy gacho. ¿Es gacho? Da la cara. ¿Madre?
Te chingué. ¿Usted qué onda? ¿Qué viene por los Chivas o qué onda? ¿Qué es eso? No, estoy del Junior de Barranquilla, nada que ver. ¿Junior de Barranquilla? Sí. ¿Y usted de dónde es? De Colombia. ¿De Colombia? Sí. Ay, mire, hasta de Colombia viene a ver, y viene a ver los Correcaminos. Sí, acá el fan número uno fue el que me trajo. A ver, fan número uno, venga para acá. Vamos a ver si me conviene. Sí. Oiga, compadre, ¿usted es fan número uno del Correcaminos? Pues sí, le trato de ser el fan número uno. ¿Cómo ve, compadre? ¿Le hacemos la pregunta? Pues sí, yo se la hago. A ver, compadre, ¿cómo ve el desempeño de Bobby Pulido en el partido? ¿Cuál Bobby Pulido? No hay Bobby Pulido. No hay Bobby, es que me equivoqué de evento. Ay, compadre. Es que anda bien desvelada. Oye, compadre, y, la verdad, sí, agarramos la garra, la verdad. Oye, sí, y de Nico, ¿cómo lo ves? Ah, Nico lo veo muy reforzado, ya está jugando cada vez mejor. Sí, pues porque Nicolás Bravo ya pusieron muchas carpetas, ya está bien reforzada la calle. Sí, está muy bonita la calle de Nicolás, sí, es excelente. Sí, sí. Qué bueno, ¿cómo te llamas, compadre? Jesús. Jesús. ¿Y tú? Nicolás. Nicolás, hasta Nicolás también, ¿y no te pides Bravo? ¿Ah? ¿No te pides Bravo? No, nada. Ay, bueno, no, nada, no me entendió demasiado. Bueno, compadre, muchas gracias. Pero es matador. Bueno, no hay huevo. ¿Es qué? Es matador. ¿Es matador? Mocos con café, miren. Mejor vámonos porque... Oiga, comadre, ¿no se le hace un poco raro esto? Pues sí, pues ya tenemos bastante aquí, nada que empiece el partido. ¿Nada que empiece el partido? Oiga, yo veo unos beisbolistas, ¿no será otro partido aquí? Pues quién sabe, igual nomás están poniendo de acuerdo para que empiece el partido, ¿no? Pues de repente, oiga, ¿qué tontas, comadre? Esa ya está. Ay, sí es cierto, comadre, que es despistadas. Pues vámonos, ¿no? Porque ya va a empezar. Nosotros fuimos las Curiosas Show. Yo soy Doña Chocha. Doña Vicky. Ahí estamos, ¿eh? Reporte 43.